Primero, no tuvimos mucho orden a nivel club para saber si Rodrigo estaba habilitado o no habilitado. Entonces, ante esa incertidumbre de la no de convocación de Rodrigo, generó de que tomamos la decisión de que no juegue. Tuvimos mensajes diferentes de la directiva, en un momento que juegue, en un momento que no. Y bueno, tratamos de ajustarnos un poco a la reglamentación. Lamentablemente Rodrigo viajó, pero no pudo jugar, esperando a lo mejor una respuesta de la CBF que no llegó nunca.